Buenas tardes, Lisa Televidente, los saludo desde el centro de la isla, donde el día de hoy la gobernación departamental ya conoce el decreto 0234, donde declara la situación de calamidad pública para el archipiélago insular. Frente a esta situación, la secretaria de gobierno, Jacqueline Blanco, entregó declaraciones. Convocamos a todos los integrantes del Comité de Gestión de Riesgo para que a través de la Secretaría de Salud se revisara todo el tema de COVID en el departamento, en qué estado nos encontrábamos, y así de esa manera definir conjuntamente y someter a votación si declarábamos la calamidad pública en el departamento, y así de esa manera un plan de acción a realizar. Por unanimidad de todos los miembros del comité se declaró la calamidad pública del departamento, va en concordancia la calamidad pública presidencial hasta el 30 de noviembre. La secretaria de gobierno indica que hoy se da inicio al aislamiento selectivo, en donde todas las personas a partir de este momento tendrán que autocuidarse. Además, señala que la unidad de gestión de riesgo estará presto para la atención de la pandemia en el archipiélago insular. Estamos entrando en una nueva etapa, que es el aislamiento selectivo e individual, donde cada persona a través del autocuidado debe garantizar que el virus no se propaga. Pero el departamento, a través de la unidad de gestión de riesgo, tiene un plan de acción para también coayudar a que este virus no se propague en el departamento y así realizar acciones para evitar la propagación. La situación de calamidad pública inicia este 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre y podrá levantarse o establecer nuevas restricciones dependiendo de la evolución de la pandemia en el archipiélago. Esta es toda la información que se origina en el centro de la isla. Lisa sigue con más información en estudio.